La Iglesia Católica celebró este jueves una misa en vísperas de la transfiguración del Divino Salvador del mundo, una de las actividades religiosas más importantes de la semana. Los feligreses asistieron al acto que marca el final de las celebraciones agustinas en honor al patrono capitalino. Hoy también, a raíz de la misma situación, no podremos tener la tradicional bajada ni salir como durante años, décadas. Se ha realizado el recorrido de catedral a la iglesia, el Calvario, y de la iglesia al Calvario a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Y por la tarde, trasladarnos después del rezo de las vísperas hasta la catedral. Como medida de precaución ante el incremento de casos de COVID-19, las autoridades eclesiales suspendieron la tradicional procesión desde la Basílica Sagrado Corazón de Jesús y la bajada del Divino Salvador del Mundo. Sí, la verdad que uno se siente, bueno, mal, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a las celebraciones como era costumbre del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Entonces ahora pues uno por esta enfermedad pues uno tiene que adaptarse y ver cómo sentirse un poco cómodo a la situación que estamos viviendo. Aunque los fieles lamentan que la celebración no se realice como en años anteriores, dicen que el fervor y la fe es lo más importante. Pues sí, ya ve los contagios de una y otra manera, entonces tenemos que esforzarnos por venir un momentito acá a la iglesia. ¿Usted siempre participa de este tipo de celebraciones? Siempre, sí, siempre. Todos los años, aunque sea un momentito, venimos. Para este viernes 6 de agosto se tienen previstas misas solemnes a las 6:30 de la mañana, 9, 12 y 5 de la tarde. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.